estaba en, podría decir, bueno, las cosas no tienen un inicio claro y un final, pero quizás el primer instrumento que me motivó a seguir haciendo más es este de aquí, el Sputnik, y entonces a partir de ahí me interesé más por el sonido y me interesaba un montón crear instrumentos para poder tocar yo o para investigar un poco el tema del sonido. Entonces se podría decir que hace 3 años me dedico a guardar basuras y a construir cosas con ello. Encuentro mucha madera, sobre todo, metales. Metales cada vez menos porque hay gente en Bilbao que se dedica a recolectar los metales de la basura y los lleva al chatarrero porque ahí, aquí abajo hay un hombre que te paga el metal por peso. Entonces igual el metal es un poco más difícil. El oro, por ejemplo, es bastante difícil de encontrar. Las cosas que la gente valora son difíciles de encontrar y las cosas que la gente no valora son más fáciles, pero hay muchas veces cosas que la gente no valora y para mí son un tesorillo. Entonces, por ejemplo, tengo un montón de altavoces, equipos electrónicos que funcionan, o no sé, cualquier material en realidad que tenga que ver con algo que yo necesite para construir, pues lo encuentro bastante fácil. Este cinturón está hecho con la voz de un niño de juguete. Entonces aquí se oye como un niño llorando. Y entonces le he hecho una pequeña modificación y le he puesto una célula sensible a la luz y modifica el sonido. Mi proyecto artístico, vamos a decirlo, de vida artística profesional se llama Tunipanea y es un proyecto que engloba desde diseño de talleres para construir instrumentos musicales, sobre todo con materiales reciclados. A la vez también es un proyecto que trabaja mucho con las nuevas tecnologías y de alguna forma busca acercar la tecnología y cuestionar la tecnología actual para volverla un poco más humana. Mis propuestas de taller empiezan por alguien que le interesa. Por lo general lo que hago es adaptarme mucho al contexto. Aparezco ahí con mis basuritas, me presento los instrumentos que vamos a construir y empezamos a trabajar. Son talleres prácticos, sobre todo. Que la gente pierde el miedo a trabajar, pues si es con electrónica o también aprenden sobre el uso de los materiales y sobre el valor de los materiales que yo he conseguido y que tienen un montón de posibilidades. Estoy preparando dos esculturas nuevas para San Sebastián, para una exposición. Y la exposición es de plantas, tecnología y arte. Es como una simbiosis entre un instrumento musical electrónico y plantas, la naturaleza. ¿Por qué? Si la planta está seca, no funciona el instrumento. Necesita humedad. Necesita humedad en la tierra para que la electricidad pase por aquí, para que pase por aquí, para que pase por nuestras manos y para que pase a través de la piel. Necesita humedad. Si está muy seca la planta, no funciona bien. Pienso mucho en el tema de las plantas, de la ciudad y la tecnología, que son los temas que me interesan. También dentro de todo esto, dentro de este tema de naturaleza, sí que siento cierta deshumanización
de la tecnología y sí que pienso que falta un contacto entre la gente. Porque me da la impresión de que tendemos cada vez más a una sociedad más fría, más tecnológica, pero una tecnología que nos desune en lugar de unirnos. Parece que estamos en la tecnología de la comunicación, pero al mismo tiempo se pierden otro tipo de comunicaciones. Entonces sí que hay veces que he trabajado con el tema del contacto, con instrumentos que necesitan interacción entre dos personas, entre tres personas. Y sí que he trabajado un poco intentando mezclar todo, el tema de las plantas, igual el contacto con la naturaleza, el contacto entre la gente. Y sí, sí es un tema que suelo incluir en mis trabajos. La música me aporta algún ingreso, pero la verdad es que no, casi no me da ni para cubrir gastos. Tengo los gastos del local, los gastos del piso y los gastos de vivir, que consigo vivir con bastante poco, pero no me da para vivir, que es lo que me gustaría. Entonces sí que tengo otras estrategias que también me interesan, como los talleres que me dan algo más de ingresos o trabajos remunerados que no tienen mucho que ver con mis proyectos o no demasiado. Entonces, como para vivir no me da por ahora, pero es mi intención es conseguir vivir de ello. Yo creo que en mis talleres o en mi forma de trabajar sí que puedo transmitir un poco ese valor, aunque tampoco me considero yo mismo un activista del reciclaje. En realidad yo simplemente utilizo el medio porque es lo que más al alcance tengo. Supongo que si hubiera nacido en la selva, utilizaría madera de la selva. Entonces ahora estamos en la selva de la basura y entonces es lo que hay y lo que utilizo.